El 25 de junio estas discotecas fueron clausuradas por no contar con la licencia. A menos de 2 semanas continuaban funcionando haciendo caso omiso a las sanciones y clausuras. Por ello, hoy con bloques de concreto y soldado de puertas, se clausuró nuevamente la discoteca conocida como Macao y Open, ubicados en la urbanización Santa Beatriz. Precisamente por eso que amerita la licencia de funcionamiento, lo que no tiene la licencia de funcionamiento es lo que ha hecho de que la clausura sea de forma definitiva. Y ahora la segunda papeleta ya ha sido por un tema de desacato a la autoridad, y eso es un delito, pues. Ahora es una medida extrema, digamos. Sí, yo creo que sí, esto más que... porque en realidad ya nos hemos cansado, por llamarlo así, de decirles, oye, están trabajando al margen de la ley, oye, les estamos cerrando, oye, les estamos decomisando sus bienes, porque les hemos decomisado sus bienes, que dicho sea de paso, hasta ahora no vienen a recoger, no han pagado la multa. Entonces, con todo eso ya nos obligan a tomar medidas extremas ya bajo esa situación. Según refieren muchos vecinos, ante la presencia de estos giros especiales, se habrían incrementado los actos delictivos y también la inseguridad. Asimismo, refieren también haber observado asaltos a señoritas y jóvenes en estado etílico, y pedirían garantías por su vida, ya que muchas veces son amenazados por los trabajadores de estas discotecas. Acá, justamente, todo eso ha pasado cuando empezado se han instalado estas dos discotecas. Siempre, claro, siempre hay robos, ¿no? Antes también había robos, pero esporádicamente, uno que otro robo. Pero con estas dos discotecas que se han instalado acá, ya han aumentado totalmente esto, ya es una inseguridad total. Mire, bien, los delincuentes han visto, disculpe que diga así, un negocio para asaltar a los alumnos porque salen mareados y todo eso, ¿no? Y el problema es que al ver ya que no hay víctimas, asaltan a cualquier persona. Entonces, y a nosotros nos sentimos expuestos. ¿Incluso a los mismos vecinos? Sí, ya han asaltado, por ejemplo, comento acá a la vecina. Estas discotecas ya fueron multadas con el 100 y 200% de una OIT, y el decomiso de sus inmuebles, las cuales hasta la fecha no son retirados, ni tampoco se ha pagado la multa impuesta, según lo detalló el gerente de Promoción Económica y Turismo, señor Dani Luján. Esta vez la clausura sería definitiva. Mientras tanto, el propietario de la discoteca Macao mencionó que se estaría cometiendo un abuso de autoridad y que contarían con una medida cautelar. Ahora estos señores hacen abuso de autoridad sabiendo los documentos que hemos presentado a la municipalidad. Y tiene conocimiento el señor fiscalizador Eric Segovia. No sé qué interés tiene realmente con nosotros para que realmente se hayan prendido con Macao. Nosotros guardamos la seguridad ciudadana, nosotros estamos aquí con la seguridad, prácticamente con todos los vecinos están de acuerdo, no sé, hay interés por medio, no sé de quién, directamente hacia nosotros, habiendo tantas discotecas realmente que no cuentan ni siquiera con ningún documento, están trabajando de la mejor manera, no sé qué tienen con nosotros.